Estamos empezando las actividades. Hoy los docentes están en una jornada de capacitación del Plan Nacional de Formación Docente. Y bueno, y están empezando a acercar los padres a ver el tema de las inscripciones y esas cuestiones, Roque. Ricardo, bueno, ¿cuál es la idea de esto que están, estas jornadas institucionales que llevan a cabo? Ahí se está trabajando autoevaluación institucional. Estamos trabajando en el tema de lo que es la parte de planificación y preparación de trabajos prácticos, en cuanto a criterios de evaluación, como para ir generando acuerdos, para establecer un criterio para todo el año. Esto ha demorado estos 2 días de capacitación, el comienzo de las inscripciones de los alumnos. Por una cuestión de orden organizativo, definimos que íbamos a empezar a inscribir los alumnos a partir del día 22, o sea, el día de mañana en adelante, hasta el comienzo de clase. Ricardo, ¿cómo se cree que viene la actividad para este año? La parte educativa y también lo que tiene que ver con los primeros años. Va a ser, espero que un comienzo normal. Habrá que ver qué pasa el primer día de clase, si hay conflicto docente o no. Pero no se avizora, como un año complicado. Todavía no tenemos novedades sobre algunos cambios que puede llegar a haber en el régimen académico, hasta que no tengamos la reunión con la inspección zonal, que teóricamente es el día viernes, y después en función de eso vamos a tener la reunión de personal y el bajado de los criterios si tenemos alguna modificación. ¿Se ha hecho ya una preinscripción? Sí, tenemos la preinscripción del año pasado, que fue muy buena. Y bueno, ahora hay que hacer la inscripción definitiva para ver, para que los chicos empiecen la ambientación, los chicos de primer año y de cuarto año, el día 28 de febrero.